Hoy vamos a estar en la primera parte con don Rubén Buitrago. Nos da mucho gusto poderlo presentar a él, una persona que ya cumplió 100 años y que se van a dar cuenta de su lucidez, y nos va a contar pues lo que él se acuerde en lo que ha hecho durante toda su vida. Entonces vamos a iniciar con don Rubén, que nos da mucho gusto, don Rubén, de poderlo presentar a través de nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, don Rubén, me estaba contando ahora antes de empezar a grabar que nació en el municipio de Retiro. Cuéntenos un poco sobre su historia allá en la población. Yo nací en el Retiro y mi papá era muy pobre. Ella nos llevó para Cuaico Grande para trabajar. Y de allá ya me vine para, me trajo para acá, para la ceja. Sí. Aquí a echar asadón, a trabajar duro. ¿Cuántos años tenía usted cuando es? Estaba pues de 18 años. ¿Estaba piernipeludo, pues? Sí, todavía estaba piernipeludo. Sí, me tocó trabajar mucho. Me puse a arriar ganado sin conocer siquiera la soga. ¿Lo embestía la soga? Sí. Bueno, después ya aquí me puse a sembrar papa, a coger maíz. Fui policía. De todo he hecho en la vida. Cuénteme, cuando eso, la policía era municipal, ¿cierto? Sí, municipal. Sí, yo trabajé aquí 2 años con un señor, don Jesús, de Angelópolis era el señor, pero era muy gritón y yo soy muy malo para los gritos. Y le tiré las prendas a los pies al señor, al alcalde. Sí, con usted no trabajo más y no trabajé más. ¿Y eran cuántos policías? Éramos 6. 4 municipales y 2 departamentales. Y así fue la vida mía. Y después, y tomar aguardiente como un... Señor, fui bastante sinvergüenza para el vicio. Sí. Sí. ¿Y ahí eran acá buenos sitios para tomar aguardiente o no? Bueno, sabe María, mucho. ¿De cuáles se acuerda? ¿Cómo de qué forma? Pues cuando usted estaba piernipeludo y que iba a tomar aguardiente, ¿dónde iba usted a tomar aguardiente en esa época? Ah, de eso, yo mismo lo sacaba. ¿Entonces era tapetuza o qué? Sí, tapetuza, era lo que yo tomaba, porque yo lo sacaba y me iba donde había parrandito y me iba a ofrecerlo. Allá yo lo vendía, claro, malo, pero pues, figúrese, sacaba yo. ¿Y quién le enseñó a hacer a usted ese trago? ¿Cómo? ¿Dónde lo aprendió a hacer? Eso, otro señor me enseñaba eso. Echaba una caneca grande con panela y... ¿A fermentar o qué? A fermentarlo, sí. Yo ponía una y después lo ponía una a hervir eso ahí. Eso es una cosa que lo más... A mí me salía hasta bueno. ¿Y emborrachaba eso bastante? Sí, eso emborracha, sí. Y después de eso, sí, ya cuando ya vine aquí a la ceja, ya fue el bueno, pues que eso sí. Tomaba bastante yo, mucho. Muy aguardientero, muy mujerero, todo. Ah. Sí. Bueno, y ese aguardiente que usted elaboraba, ¿a cómo lo vendía? ¿Cómo era su negocio con eso? Y eso era barato, era...
Eso era pagos que a cinco pesos, a cinco centavos, como era la plata ahora a tiempo. Pero era más el que usted tomaba que el que vendía, ¿o qué? Según no, pues eso. Que yo me mantenía borracho. Yo creo que por eso estoy vivo todavía, porque yo estaba... fuera de ese que ya era malo, ya llegó Juan, bueno. Al que ya sí. Venía a la fábrica de licores. Sí, ya, sí. Pero venga, estamos hablando ahí todavía de los 18, 20 años, ¿cierto? Sí. En esa época, cuando se alargaban los pantalones, ¿por qué no me cuenta sobre eso? ¿Cuándo se alargó usted los pantalones y...? Los pantalones me los alargué cuando me iba a casar a los 18 años. ¿A usted casó de 18 años? Sí. ¿Y por qué tan joven si le gustaban tanto las mujeres por ahí? Y me casé de 18. ¿De 18? Sí. ¿Dónde se casó? Aquí en La Ceja. Aquí me casé en La Ceja. ¿Y cómo eran los matrimonios en esa época? Muy buenos. Sí, yo tenía una señora muy buena, ella era de los lados de Aljorral, pues, por en Guayco Grande que vivía. ¿Cómo se llamaba su señora? María Francisca Montoya. María Francisca Montoya, sí. Sí. ¿Y entonces era de los lados de Aljorral? Ella era de Aljorral, de los lados de Aljorral. Y yo sí era del Retiro. Y los casaron, he oído decir que en esa época los amarraban con el cordón de uno de los santos y entraban hasta la iglesia o no, o hasta el altar. ¿O no se acuerda de esa parte? No, yo de eso sí no me acuerdo yo. Yo sí me acuerdo que nos llevaban a la del cura y todos los... Nos conversaban ahí. El uno con el otro, y uno decía que sí, señora cura. De una lo agarraban a uno. Ah, sí, así ya le agarraban a uno. Bueno, 100 años de don Rubén es mucha historia que tiene para contarnos a través de su programa Recorriendo La Ceja. Y eso es lo que nosotros queremos a través de nuestro programa. Recuperar la tradición oral. ¿Y quién más que don Rubén para contarnos durante toda esta experiencia, durante todos esos años? ¿Cómo era La Ceja en esa época cuando usted tenía 18 años? La Ceja, esto era chiquito, esto por aquí eran mangas, todo esto eran mangas, había apenas una que otra casita. Sí, esto era... Esto no tenía ni luz, ni tenía... ni agua siquiera. Esto era muy chiquito, pero hasta ahora esta es una belleza de... Claro, ya está muy grande. Sí, ¿y sí. Habían muchachas bonitas aquí en esa época, o no? Sí, bonitas, bonitas. Sí. ¡Oh, Ave María! Muy ¿Quiénes eran las bonitas de esa época? Que usted muy bonitas, así. Aquí había una Teresa Bendaños que era una belleza. Había otra mona que la llamaban que es que la Virgen. Esa sí que era bonita, muchas bonitas. Sí. A mí me gustaban todas. ¿Y si y le paraban bolas fácil o no? Sí. ¿O era usted bueno para el verbo? Pues para... Bueno, para sacar la plata. Para conquistar. Ah. Aquí era cachoncito, pues. Sí, fui gastoncito. Sí. Yo me gasté mucha plata. Sí. Bueno, y sigamos en esos 18, 20 años. ¿Qué más había aquí como que para destacar del municipio de La Ceja? Que usted se acuerde, ¿dónde se iban a divertir? Yo compré aquí una casita y aquí a la vuelta. Sí. Y allá iban las muchachas y ya venía la gente de la plaza. Ah, no, pero eso es otra cosa, venga, es que hay que contarle a nuestros televidentes que don Rubén Buitrago fue prácticamente el fundador de Palenque. Cuéntenos esa experiencia. ¿Cuántos años tenía usted cuando eso? Cuando eso, a ver, no, ya... Yo me casé de 18,
y me vine a vivir acá. Sí. Y puse ese negocito y... Y ahí empezó. Claro, y tenía las piececitas y ahí venían los muchachos de la plaza a tomar con ellas. ¿Y cómo se llama el negocio? ¿Aquí es tú? El negocio que usted tenía, el primer negocio que puso donde venían las muchachas y los muchachos. Rosas de la Tarde. Rosas de la Tarde. Ah. Ese era el nombre de la cantinita. ¿Qué es ese nombre? Está bonito. Rosas de la Tarde. Y ahí llegaba la gente. ¿Y entonces las muchachas que venían eran de acá de La Ceja o eran de dónde? Sí, de acá de La Ceja y de varias partes. Aquí venían muchas. Venían y tomaban y yo les pagaba a ellas por el traguito que se tomara. Les daba uno cualquier cosa a ellas, a que se afanaran a tomar. Yo les gustaba siempre, me gustaba el negocio. Sí. Y no había muchas que hacían, ¿cómo es que se llama? Que hacían pistola, que se hacían el que se tomaban y usted le cobraba al borrachito y ella no lo tomaba. Sí. Eso bastante que robé con eso. Sí. ¿Cómo era? ¿Quién era la...? Porque se les daba ese trago malo y se los cobraba por bueno. Pero ahí todavía pues seguía con el trago que usted hacía. ¿O ya no, era de la fábrica de licor? Ese trago que yo sacaba ahora de años, eso era del campo. Aquí no me tocó. Aquí no, aquí era bueno. Sí. ¿Y de qué más se acuerda? Cuéntenos, don Rubén. ¿Pero qué más contara? Pues de esa época de Palenque, de tiene que tener usted muchas historias de ahí. ¿Cuántos años estuvo? ¿Cómo es? ¿De las Rosas qué? ¿Cómo se llamaba el negocio? Rosas de la Tarde. Rosas de la Tarde. ¿Cuántos años tuvo usted a Rosas de la Tarde? Yo tuve que haber, por lo menos, unos 30 años o 40 años. Y yo trabajé mucho, mucho con eso. Y después de lo que ya llegó el viciecito, ya nadie preguntaba por la cerveza, sino por bazuco y marihuana. Y eso me fue aburriendo mucho. Entonces empecé a... Volví a empezar a... Y yo acabé porque... ninguno me... Me pedía cerveza, que es que a ver, que dije, nada, yo de eso no vendo aquí. Ustedes ya se aburrían y no... Sí. Y lo fui dejando hasta ahora que se acabó el todo. Pues eso se acabó ya. Pues me imagino que después de que usted abrió a Rosas de la Tarde, llegó más gente y fue abriendo más negocios y se fue creando esa gran zona que... Sí, al último ya habían por ahí unas 23 cantinas acá. Sí, y mucha mujer. Sí, venían muchas mujeres. Y tomaban, venían más, era a fin de semana. Y ya el lunes ya se volvían. Y uno los aguardaba ya cada 8 días y la gente subía también. De todo. ¿Y su esposa no le decía nada? No, era muy pacífica. Sí. Ella no me decía nada. Yo estaba consiguiéndome la comida para ella y para mí, pues, ¿qué iba a hacer? Con las rosas que llegaban ahí a la... Sí, con las rositas bonitas. ¿Y por qué le puso ese nombre? ¿Por qué Rosas de la Tarde? Cuénteme a él. De cabeza mía me provocó por los...
ponerle ese nombre, Rosas de la Tarde. Y era muy de buenas, vendía mucho. ¿Y no se les llegó a presentar mucho problema ahí de borrachos o de señoras que venían a buscar el marido y sí, esas cosas? Sí, que se sí, me tocó mucho. Hasta a mí me tocó dar plan bastante. Ay, güey, mucha, don Rubén, ¿cómo así? Tanto durito. ¿Sí? Sí, me tocó. ¿Y era bueno usted para la peinilla? No era malo. Le conocía las 37 paradas a la peinilla. Sí, sí, Ave María, sí, a mí me tocó y el cuchillito. Siempre hubo que sacarlo por ahí. Sí. Todavía tuve que chuzar una del mismo pueblo mío. ¿De dónde es el retiro? Sí, del retiro. Vino aquí a joder bastante, maluco. ¿A ganar de paisano ahí, o qué? Ah, sí. Y tuve que chuzarlo siempre. ¿Y cuando sacaba las tres rayas era por qué? ¿Cómo? Cuando sacaba la peinilla, las tres rayas. ¿O era águila? ¿Cómo era la marca de los machetes? Ahora se usaba mucho el tres rayas, ahora tiempo. ¿Y la suya era tres rayas? Sí, o el guasco, un poco garrote. Eso era mucho problemita, resultaba mucho borracho, mucho. Que no pagaban la cuenta. Sí, no pagaban, pero yo se la sacaba, de cualquier manera se la sacaba. Yo fui malo. Sí, aquí me tocó bolear bastante, maluco, que me tocó aquí. Pero la gente ya se fue acostumbrando, ya no. Esto es lo bonito, recuperando la tradición oral. Personas como don Rubén, que tienen toda una historia para contarnos y que queda plasmada en estos DVDs, en estos videos, para que las nuevas generaciones, pues, en un futuro investiguen sobre el municipio de La Ceja. Las Rosas de la Tarde. Entonces rosas, la tuvo 40 años usted. Sí, muchas. Esas Rosas de la Tarde le dieron para comprar esta casa, o cuéntenos económicamente cómo le fue a usted con ese negocio. Me fue muy bien. Yo aquí ajusté 12. 12 casas. ¿12 casas? Sí. Ah, o sea que usted se ha acomodado, pues, de modito. Era. Sí. Porque todas las fui vendiendo y me las fui bebiendo. Ah. Como dicen por ahí, lo que por agua viene, por agua se va. Ah, pero llegó a tener 12 propiedades acá mismo en este barrio. Sí, sí. Obreros de Cristo es que se llama este barrio. No, acá, aquí. 12 cantinas. No, y en las 12 cantinas no, tenía muchachas y todo. No, aquí en las 12 casas, pero eso. En todas. Sí. Eso era para. Las tenía arrendadas. Yo las arrendaba, las cantinas. Y si había quien comprar y todo, pues, yo se la vendía y me la bebía con las otras muchachas. Y fui acabando casi. O sea que usted se iba de las Rosas de la Tarde para las otras cantinas. ¿Recuerda los nombres de las otras cantinas o no? De unas cuantas, pues. Sí, no, me acuerdo de las Palmeras. ¿Usted no se acuerda cómo era que llamaba? Rico Porteño, Noches de Umbría. Es la cosa, sí. Noches de Umbría. Mi ranchito, así. Usted se acuerda. Oiga, La Rosada, aquí nos están ayudando a sus hijas. Ah, sí, muy bueno, que me ayuden. Que se acuerde. Que me acuerde. Sí. Y entonces usted iba, cantina que vendía, cantina que se bebía, ¿ok? Eso me lo bebía, iba para Río Negro. Me tocó. ¿Para de las muchachas de allá? Para las de allá. Sí. y de allá me traje una. Una muchacha. ¿De dónde? De Río Negro. De Río Negro. ¿Y era de allá la muchacha? Sí. Es la mamá de Kid. De todos, del profesor,
de Willy, de, son siete. Son siete. Siete. ¿Cuántos ríos tiene usted por todos entonces, don Rubén? No, señor, de 40 para arriba, supongo que hay mucho reguero. Sí, tiene más de 40 hijos. Yo creo. Qué viejo tan regado es, tío. Allá está la mamá de Ah, chico. Bueno, ahora la saludamos. Sí, entonces, ¿cuántas esposas tuvo usted? ¿Cómo? ¿Cuántas esposas? No, tuve una y cinco amiguitas ahí muertas ya. Sí. Ya hay seis muertas con la propia mujer mía. ¿Y ahora está solito o tiene novia todavía? No, no, hace tiempo que despaché la última. Ah, ¿y para dónde la despachó? O se fue y me dejó. Sí. Ah, pero eso no se ha muerto. No, está en Río Negro. En Río Negro. Y por aquí tengo la vista, la última. Se, entonces, puede... se acabaron las cantinas, se acabaron las mujeres, ¿sí o no? Eso es... Ah, sí. ¿Interés se, cuánto vale? Todo se acabó, todo. Ah. Muchas gracias, que yo vivo todavía. No, pues ya, ¿cómo muerto, está? De toda esa familia que había, todas han muerto muchas. Y entonces, 40 hijos, ¿eso da cuántos nietos más o menos? Ustedes, muchachas, que se acuerdan. ¿Cuántos nietos tiene él y cuántos bisnietos? Hay que empezar con una calculadora de cuentas. No sé, sí, es que son muchos. Por ahí 60 por 90. Bueno, y después de, ya entonces de que dejó el negocio en Palenque, en la zona, ya usted se dedicó fue solamente a pasar bueno y a volverse a beber lo que había conseguido. Así fue, señor. Eso es más o menos, pues, sí, el resumen. Esa es la historia. Sí, porque hace tiempo que no trabajo, hace tiempos, y tengo unos hijos, una belleza, todos, este no me ha dejado, tiene 47 años y es al bien mío a toda hora. Entonces, ¿con quién vive usted acá? ¿Cómo? ¿Vive usted acá con su hijo y con una hija también? Aquí viven dos hijos, tres hijos, con aquella chiquita. ¿Y esta propiedad es suya? Sí. ¿Y qué más propiedades ya no tiene? Ya no tengo sino esta y la del cementerio. Bueno, este es un video que le queda como un recuerdo, pues, a toda su familia, a todos los habitantes de La Ceja, de don Rubén Buitrago, que, pues, hizo su trabajo, hizo su historia acá en la población, fundador de la zona de Palenque, y como nos ha contado, pues, que tuvo muchas propiedades y en este momento ya no tiene sino esta casa. Y, no, y lo que tenemos seguros todos, la tumba en el cementerio. La tumba en el cementerio. ¿Pero ha vivido usted feliz? Muy bueno. Sí. Sí. ¿Disfrutó la vida? Sus 100 primeros añitos. Como muy bueno que... Muy bueno que viví. Sí. Y estoy viviendo todavía, mientras pueda moverme. Y soy el mismo, yo no soy poco conversador. Sí. Pero tengo muchos amigos, muchas amiguitas, todos la van muy bien conmigo. Bueno, y para conservarse así bien de salud, ¿cómo me conserva usted? ¿Cuál es el truco? Porque ha sido mujeriego, tomatriago. Entonces, dígame, ¿cuál es el truco para estar uno bien ya con 100 años que está cumpliendo en este momento? Y estoy a resollar, ¿no? ¿Eh? Y todavía revuela. Sí. ¿Cuál es el truco, don Rubén? No, señor, seguir como siempre. Sí. Duerma, coma. Y porque el traguito últimamente lo he dejado por una parte, por los remedios que estoy tomando, porque pastillas, ¿sabes? Me da miedo que me... Que me borracho y me muero en tiempo.
Pero de vez en cuando toma guarito todavía. Sí, no, bueno, es que me gusta. ¿Y todavía mira muchachas o no? Pero es que yo sí las miro, pero es las que no me miran será ellas ya. Ya por viejo. ¿De qué se arrepiente usted en estos 100 años? ¿De algo que le tenga que arrepentir o no se arrepiente de nada? A ver, ¿cómo de qué? Pues no. ¿No tiene que arrepentirse, cierto? No tengo como de qué, ya. Nada. Vivo lo más de sabroso. Vive bueno. ¿Creyente en Dios? Mucho. Sí. Sí. No me falta el Señor ahí, los santos. Hay que pensar en todo. Y ahora últimamente, hace un poco de días que estoy comulgando todos los jueves. ¿Los jueves? Sí. Viene el curita aquí a que traerme la hostia. Ay, ahora vimos ahí la... Sí, ahora, sí, la sí. La hermana vino a traerle la... Sí, todos los jueves vienen. Cuando no es el padre, son las hermanitas. ¿Y cuando estaba en las cantinas también se acordaba de Dios? ¿También iba a la iglesia cada 8 días o no le quedaba tiempo? Me quedaba poco tiempo. Y me quedaba poco tiempo. Sí. Sí. Primero, hacía los primeros viernes, al último lo dejé ya de confesarme tanto. Y seguí con Palenque. Y seguí con Palenque. Bueno, don Rubén Buitrago, muchísimas gracias por habernos atendido acá y a todos sus familiares nuevamente, a sus amigos. Ahí les queda pues, este muchísimas recuerdo gracias. De Rubén, que cumpla muchos años más, estos son sus 100 años. Que Dios los bendiga y les lleve al reino de los cielos, pues nos vemos. Muchas gracias. Sí. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.